Ya regresamos, queridos amigos, a su programa favorito, Naturismo Herbol. Salud es felicidad. Estamos aquí contentísimos porque tenemos aquí en la línea a un querido paciente. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor. Hombre, estamos, oiga, dígame. Como que no lo oigo muy bien otra vez ahora. A ver, vamos a hacer un cambio para ver si se puede escuchar bien. ¿Me escucha ahora sí, Manuel? A ver, ¿me escucha, sí, Manuel? Más o menos. ¿Ahora sí me escucha? Sí, lo escucho. A ver, Manuel, platíquenos, ¿cómo se enteró del consultorio? Pues en el radio, ya oyendo radio un día, ya de ahí para acá, en los raros días que no los oigo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué fue el radio lo que...? Vital, casi por lo regular, porque en la tarde no tengo tiempo. ¿Qué fue lo pero que hizo...? En la mañana no me lo pierdo. ¿Qué fue lo que hizo que se decidiera para ir a consulta? Pues fíjense que a donde quiera que iba, medicina de una y medicina de otra, y yo nada de mejoría, entonces acudí ahí a ustedes, es el último que me queda. Y fue por eso que fui, ya le digo, hasta el último. ¿Y qué problemas es por los que vino a consulta? ¿Qué enfermedades tenía? A ver, platíquenos. Pues me dolían mucho las caderas, las rodillas y la presión alta. Entonces, pues ya fui allá y me dieron mi tratamiento. ¿Y cómo está ahorita? ¿Cómo se siente, Manuel? Doctor, yo me he sentido muy bien. Apenas a los... Ya llevo ahorita como 22 días. Yo me he sentido muy bien. Pero a los 15 días... Y a los 17 días ya me sentía perfectamente bien, como me encuentro hasta ahorita muy bien. ¿Tomaba pastillas para el dolor de rodilla, dolor de cadera? Se me ha calmado, se me quitó por completo. Gracias a Dios, ahorita me siento muy bien. Tengo mi tratamiento ahí, y entonces, pues por eso, es que ya le digo, si tuvo eso, y me daban medicina de otra, diclofenaco, piroxicam, paracetamol, y igual, ya en la tarde que llegaba de trabajar, nomás comía, me enfriaba tantito y no podía ni levantarme de mis dolencias de cadera y de rodillas. Ya le digo, doctor. ¿Antes podía agacharse? No. ¿Cómo le hacía para trabajar, Manuel? Pues así, batallándole. A trancazos nada más, hacía golpes. Pudiendo, trabajando. Pero no ya perfectamente me agacho bien y hago movimientos de unos y de otros. Ya me siento muy bien, doctor. Hola, muy buenos días, señor Manuel. Habla Talía. Sí. ¿Cómo se siente ahora de su presión arterial? Fíjese que antes no me la bajaban de 180 a 160. Hubo ocasiones que me llegaba hasta 200. Entonces, yo cuando me llegaba a 200, pues me internaban un rato ahí con medicina, con inyecciones, lo que fuera. Y me la bajaban a 150. Dice, no, pues ya es lo más que se me bajaba y así andaba. Ahora que ya fui allá y me dieron mi tratamiento, ya la traigo a 130, 136, o 78, 76, 80, ya pues es normal, ¿verdad? Y ya le digo... Entonces, pues ahí estoy con mi tratamiento, al gusto. Entonces, antes, a pesar del medicamento contra la presión, a pesar de eso, estaba en 170, 180, ¿verdad? O es hasta más. Así es, doctor. Y ahorita, hoy en día, con el cambio de alimentación, ya la traen 130, 136. Está mucho mejor. Me ha subido. En 22 días. 78, 76, hasta 80, pero pues ya ahí me siento todo muy bien, me he sentido. Nada de las dolencias de pescuezo, de cabeza, y desesperado que me sentía, pues, el malestar de la presión, ¿verdad? Y, pues, así intoxicado de la panza, de tanta comida chatarra que le echaba. ¿Qué comía ahora, antes? Con la alimentación, pues, ya me siento muy bien. ¿Antes qué comía, Manuel? Hace 5 años, 10 años, un día normal. No, pues, no carne diario, no, pero 2, 3 veces por semana, y de pescado, y de pollo, y... de puerco, de res, de todo le echaba, caldo de res y eso. Y ahora con mi alimentación y el medicamento que me dieron, me siento muy bien, ¿no? Ya les digo. Me dijo la otra vez que ya le iban hasta a operar tal vez por el problema de la cadera, ¿no? Me hicieron unos estudios en el seguro y ya vieron las radiografías. Dicen, ¿sabe qué?
pues no hay nada que hacer. Tiene los huesos desgastados y así va a andar, que le duelen y con medicamento. Y así se va a pasar, le va a hacer un cambio de hueso. No ahorita, dice, pero con el correr del tiempo, un año, dos, tres, no sé. Le vamos a cambiar y hacerle un implante de hueso. Algo me dice, no, pues me asustaron más, ¿verdad? Y ya le dije yo a mi señora, ¿sabes qué? Vamos a ver, vamos a ver qué. Yo oigo ahí testimonios, le digo, que a veces digo, ni será cierto. Le dije, y ahora ve que sí, sí es cierto todo. Oiga, ¿y será cierto o es puro cuento? A ver, díganos, usted ya lo probó. No, no, yo, es lo que me dice esta mujer, una de verdad siento bien, le digo, sí, pues ni modo que vaya a echar mentiras, pues me siento muy bien. Con el temor a veces digo, ay, tanto que me duele. No, nada, eso nomás es la superstición que me quedó. De que me sentía mal, sí, duré meses, enfermo, y ya le decía yo a esta mujer, yo creo que voy a andar en silla de ruedas al paso que voy. Yo no quiero usar bordón, le digo, pero al paso que voy no voy a ir lato nada en agarrar bordón. No, gracias a Dios, ahora mí ya puedo correr y todo. Gracias a Dios y a ustedes, ya les digo, doctor. Platíquenos, ¿cuántas pastillas para el dolor tomaba al día? Pues me tomaba, para el dolor me tomaba tres. Paracetamol en la mañana y, no, pues más, tres de paracetamol y otras tres de diclofenaco, que para desinflamar. O sea, seis. Dice que venían haciendo seis pastillas de eso al día, nomás para eso. Oiga. Ahora para la presión y eso, pues ya es otro montón más. Sí, claro. Pero ya para el dolor y eso de las caderas no he vuelto a tomar pastillas. Nada, nada, para absolutamente. Para la presión, sí, como me dijo la doctora. Sígase tomando su medicamento para la presión y así le estoy haciendo, pues me siento muy bien, pero no me bajaba la presión de 150, 170, ya para mí era normal. No, ¿cómo va a ser normal? Se acostumbra uno, lo que pasa es que uno se acostumbra, mire, gente que se acostumbra a que vivir, que lo golpee uno, o que se acostumbra uno a vivir con muchísimos problemas, no hay que acostumbrarse, hay que vencer esos problemas. Es que, ¿qué hace uno, doctor? Yo de ahí no ir a consulta, bajaban, ir a consulta es lo que tienen que hacer. Uno, no, sin mencionar, ya ni me acuerdo cuáles pacientes me dieron, de muchísimas. ¿Y qué hora es este medicamento? Y a ver, 160, 150. Ya estaba acostumbrado a traerla así, pues me sentía mal, pero con mi medicamento y ahí andaba. Ahora no, gracias a Dios me siento tan livianito, bien a gusto. De su próstata, señor Manuel, ¿cómo está? Mire, pues como les dije, me hicieron estudios que la traía poquito inflamada, me dieron tamsulosina, me dieron finasterida y pues me la sigo tomando y el medicamento que usted me dio para eso también lo estoy tomando, entonces pues me siento bien porque yo nunca he sentido molestias de ardor, que no, lo único problema era que me levantaba a orinar hasta cuatro veces en la noche. Ese era el problema que yo tenía, pero molestia nunca he sentido, que me arda, que inflamar, que olor, nada, nada de eso. Algo nos dijo su esposa que un día se levantó en la noche a orinar y entonces escuchó el chorro, vigoroso, fuerte, casi hasta juvenil, y dijo, sí, ah, caray, ¿a poco eres tú, Manuel? Y se me dice, no, pues es que sí, como que sí. Si me hubiera destapado algo ahí, orino bien a gusto, y antes el chorro por mitad, delgadito, y acababa de orinar, y al ratito otra vez, que me quedaba sensación de volver a ir a orinar. Todo sí. Eso se me ha retirado, hasta ahorita me siento bien de eso. Antes era un chorro, era un chorrito ahí miserable, ahora es una fuente lo que le sale, ¿a poco no? Y al último hasta como gotitas ya de orina, al último. Suena... Que me está ahí inflamada y le vamos a dar el medicamento, me lo dio, pero para eso ya tengo, no recuerdo, póngale 5 años o 4 años tomándome esas pastillas. Y me dijeron, ¿sabe qué? Pues vamos a hacerle otro antígeno para ver si hay que operarlo o no, dice, porque ya tiene buen dato con la medicina y pues molestias no siente más de eso. Sí, todo, le digo. Y ya entonces me andaban haciendo estudios para ver cómo la traigo de inflamada o a ver qué hacen de la medicina, que porque ya era mucho tiempo con la medicina. Entonces estuvo 5 años con finasteride, con tamsulosina, que son medicamentos sí. Muy serios, debo decirlo, obviamente, pero no fue sino hasta el cambio de alimentación aquí en Herbol que notó mejoría, ¿verdad?, en el chorro para orinar. Pues con el tratamiento que me dieron, ya ve, a lo mejor me dio gotitas y me dio
así la alimentación y eso, entonces pues me hizo muy bien. Orino bien a gusto como cuando tenía 15 años. ¿Y, digo, pues, ¿y qué edad tiene usted ahorita, Manuel? ¿Dónde? ¿Qué edad tiene? 70 años ahorita. Hasta joven, hombre, está re joven. No, yo me siento muy bien, digo, pero ya con todos esos años, para decirlos es fácil, pero para vivirlos, pues también lo he vivido bien, bien feliz, bien a todo dar. ¿Nos podrías con más razón. ¿Nos podrías decir, Manuel, qué estás comiendo actualmente, qué estás consumiendo, cómo cambiaste tu alimentación? Pues, no, fíjese que no les he de decir porque mi señora es la que prepara todo. Usted nomás me dijo que no consumiera grasas, nada guisado, nada de carne, y eso es lo que estoy haciendo. Y el tratamiento que usted me dio, mi señora es la que sabe, porque ella es mi enfermera particular, es la que me hace todo. Bendita mujer, y no la deje que se vaya esa mujer, porque es, vale oro, ¿eh? No, ya no hay de esas. Observarla, que atraparla, que no se vaya, ¿verdad? Ya no hay de esas, ¿eh? Porque ya lo ven a uno ahí medio, pues todo mal, y le dicen, ahí te ves, órale. Ahí te dejé la cena hecha. Adiós. Va, oiga, pues, ¿qué es eso? Hay que... Es en las buenas y en las malas, ¿no? Nada más. Aquí está oyendo ella. Ah, pues le mandamos un fuerte abrazo a Chelo, caray. Ah, muy bien, doctor, gracias. Sí, aquí está ella. Es que es la que me prepara todos mis tomos. Gracias a Dios que la tengo a ella, porque le dije yo de primero, oye, aquí yo no doy con bola. Le dije, como, no, mira, esto y esto. Es más, esto lo voy a hacer. Órale, pues, ya le rimé lo que me pidió. Y ella empezó y ella está ahí haciéndome todo. Por favor, no nos cuelgue, Manuel. No nos cuelgue. Tengo que dar un anuncio y luego vamos al corte. No me cuelgue, muy por bien, favor. Doctor. La gente que se quiere atender con nosotros, vayan al consultorio. Avenida Hidalgo 1733. Avenida Hidalgo 1733. A media cuadra de Américas. Vamos a un corte y regresamos a Herbol. Ya regresamos, queridos amigos, a su programa favorito, Naturismo Herbol. Salud es felicidad. Escúchenos martes, miércoles y jueves a las 7 de la mañana. Asimismo, sábados 9 de la mañana y el domingo, que es la retransmisión, 3 de la tarde. Y le estamos aquí entrevistando al señor Manuel y nos está platicando que él vino por problema de próstata inflamada y nuestro problema de alta la presión arterial y dolor de cadera. Se tomaba 6 pastillas al día para el dolor de la cadera. Oiga, pues, ¿cómo le hacía así para caminar, para trabajar, para toda su vida? ¿Cómo le hacía, Manuel? Pues, batallándole, doctor. Pues, ¿qué más? Sacrificándome, ahí batallándole. Ahí andaba. Pues, me sentía re mal. Pero, pues, ¿qué hacía? Necesitaba trabajar. Y, pues, vamos. Pero ahorita no. Pues, ya voy muy a gusto, muy bien. Llego en la tarde. ¿Cómo me fui con el temor? No, ya. No, bien a gusto. ¿Durante cuánto tiempo estuvo tomando 6 pastillas diario para los dolores? Pues le digo que tenía como unos 6-7 meses que me empezaron a doler. Y ya fui, me dieron paracetamol nomás. Luego ya me dieron diclofenaco. Y luego ya fui a un doctor particular. Me dio unas gotitas y otras pastillas, quién sabe cómo se llamaban esas que me dieron allí. No, pues fue gasto en vano porque seguí igual, ya no fui allá y ahí me la pasé a otro doctor y así me la pasé hasta que ya fui con usted. ¿Y alguna vez? Fue lo último que hice, pues, y pues ahora sí vamos a caber. Pues sí. Desafortunadamente siempre somos la última opción, caray. Somos como que la muchacha fea con la que nadie quiere bailar. Y luego ya al final, bueno, pues bailo contigo. Y qué bueno, era la que mejor bailaba, ¿verdad? Sí. No, fíjense que de veras sí fue. Yo en mí sí fue el último que hice. Dije, pues vamos a ver, pues qué caray. Pues es que como tenía trabajo, yo quería ir en la mañana allá con usted y no podía. Dije, que vamos en la tarde, a la hora que sea, pues vamos. Y ya fue cuando fui, estaba la doctora Esmeralda, gracias a Dios, la encontré y bien a gusto, y nos atendieron de maravilla. ¿Alguna vez le dijeron en el hospital que el abuso o el uso crónico de las pastillas para el dolor le puede causar insuficiencia renal? ¿Se lo dijeron? No, sí me dijeron. Me daban que para el riñón, que
porque el diclofenaco era muy bravo para el riñón, que tomara mucha agua, que tomara agua de piña, que tomara agua de Jamaica. Y pues es lo que hacía yo, pero el dolor no se me quitaba. Y el de los riñones también ya me empezaban a doler. Y ahí fui con la doctora, pues yo le dije ahí, que me dolía aquí estos vacillitos de la espalda. Y ella me dijo, ya, pues a lo mejor es un riñón, y me dio tratamiento, que no, que me siento muy bien ahorita. Mire, hay mucha gente que no escucha en este momento, tal vez miles de personas con dolor de rodilla, que, o sea, gonalgia, así se llama médicamente, con dolor de cadera, que tienen dolor de espalda, que tienen problemas de alta, la presión arterial. ¿Qué consejo les da usted que ya está saliendo del problema? Yo les recomiendo que vayan allá y no se arrepentirán. Por lo que toca, no me arrepiento, al contrario, cada que me pongan mi cita yo estaré presente. Oiga, una última pregunta. ¿Se le hizo caro? Díganos la verdad, Manuel. ¿Se le hizo caro el tratamiento que damos aquí en Herbol? ¿Se le hizo caro o no? No, pues mire, no se me hizo caro porque el beneficio que yo sentí, muy bien todo, me encuentro. Acá se me hacía caro, pues era lo mismo, no se me retiraba ni nada. Así ahí con ustedes, no, no se me hace caro. Pues póngale que no tenga uno, pero va juntando uno para su cita y a tener con qué ir. Pero realmente no es caro. Yo acá me cobraban 600, hasta 1.200, 1.500 llegué a pagar. ¿Verdad? ¿Y eso le resolvió el problema? ¿Esos 1.500, esos 1.800 que gastó en otro lado, le resolvía el problema? No. Pues es lo que le digo, que no, yo seguía igual, entonces ya mejor no volvía, ya tengo la medicina y el dolor igual y todo, pues va avanzando. ¿Qué eso tiene? Ya, que si allá con ustedes, ahí tengo mucho medicamento que me ocupé, nomás lo probaba y dos, tres, cuatro días y igual, y hasta más, a veces me sentía más mal de la presión. No sabe cuántos millones de personas aquí en México están en la misma situación que usted. Toman 5 pastillas diario, 8, 15, 20 pastillas diario y dicen, ¿pero qué hago? Van otra vez con el médico, ahora no 20 pastillas, ahora son 25 pastillas. Se sienten mal y ahora son 30 pastillas. Y hasta que la farmacia ya no es suficiente para ellos. Y ahí está uno, pues cuando menos yo lo hacía, tomes esto, y me lo tomaba, no, pues si quieres es más de la presión, decía yo a la mujer, ¿sabes qué? Porque tengo mi aparatito ahí para checarme la presión. Le decía yo, ¿sabes que la traigo más alta con esta medicina? ¿Cómo? Sí, pues sí. Y así me la pasaba y pues no, pues ya no me la tomaba, luego sentía igual, no sentía mejoría ni nada, caso tenía que tomármela. Pero, y ahora no, gracias a Dios me siento muy bien. Yo le agradezco muchísimo que nos tomara la llamada, señor Manuel. Aquí vamos a tener que terminar la entrevista. Yo le agradezco muchísimo su llamada, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a usted y a su esposa, a Chela. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manuel. Igualmente yo muy agradecido con ustedes. Y ahí saluden a la doctora Esmeralda y a todos, todo el personal. De su parte, Manuel, muchos saludos. Y de nada, doctor, hasta luego. Hasta luego, gracias. Y adiós, hombre, de nada, también estamos mirando. Hombre. La gente quiere la consulta, atenderse por problemas de rodilla, dolor de la cadera, alta la presión arterial, problemas de próstata que apenas van iniciando, es el momento para atenderse. Vayan al consultorio, estamos en Avenida Hidalgo 1733. Avenida Hidalgo 1733. A media cuadra de Avenida Américas. Y el teléfono de consultorio es 3615-6307. 3615-6307. Y bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo del programa. Esperamos que haya sido de su agrado y que le haya ayudado bastante todos los consejos que les demos el día de hoy. Recuerde que estamos los miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida, El Eje La Grande, por el 95.5 de FM. Muchas gracias, buenas noches, nos escuchamos la siguiente semana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus!